etcétera. Alfonso, tú tienes algo más. Roberto, quisiera comentar el hecho de que en este momento se están produciendo escenas de... Se están produciendo escenas, decíamos, de gran dramatismo. Hemos visto lágrimas y prácticamente una actitud de un dolor tremendo en personas muy allegadas del presidente Roldós, el caso del exministro Roberto Dumbarreiro y otros amigos personales de él. Los hemos... la desaparición prematura del primer mandatario de la nación. Así las cosas en el aeropuerto, amigos televidentes, aquí en la pista de la base aérea, donde se espera la llegada de los restos del primer mandatario de la nación, guayaquileño de nacimiento, de corazón y de actitudes, que será enterrado en su suela natal. Hemos dado ya cierta información acerca del recorrido que ha de seguir la caravana que trasladará en pocos minutos los restos del presidente y de su señora esposa a la catedral de la ciudad, donde serán velados hasta el día de mañana, poco más allá del mediodía, hora en la cual serán trasladados al cementerio general de Guayaquil. Habíamos informado que las personas que deseen concurrir al velatorio deberán hacer su ingreso por la puerta norte de la catedral y salir por la puerta sur, sin detenerse, según las especificaciones o instrucciones que han sido impartidas por la gobernación de la provincia. Por otro lado, las autoridades provinciales, nacionales, gente de prensa, etcétera, obviamente familiares, amigos y allegados, harán su ingreso por la puerta principal en el sector este, que queda frente al Parque Seminario o Parque Bolívar. Marisabel. Realmente el escenario en estos momentos es impresionante en cuanto al marco de dolor que revisten las expresiones de muchos personeros del gobierno, familiares y allegados del fallecido mandatario Jaime Roldós Aguilera. Miembros de la fuerza pública, elementos privados y personeros de instituciones públicas expresan su profundo pesar por la muerte del presidente. Pudimos advertir entre los familiares que llegaron en el avión al abogado León Roldós Aguilera, hermano del presidente Jaime Roldós Aguilera. El ministro de Obras Públicas se encuentra también aquí. El abogado Abdalá Bucaram Ortiz, hermano de la fallecida primera dama Marta Bucaram de Roldós. Realmente existe mucha expectativa en cuanto a la llegada del avión que traerá los restos del mandatario fallecido. Permítame un pequeño antecedente. Se encuentra con nosotros el ministro de Trabajo, Aquiles Rigail Santisteban. ¿Cómo estás? Compartiendo con todos ustedes. Gracias. Quien fuera uno de los colaboradores más cercanos del presidente Roldós, y que asimismo era coidiario, miembro de Pueblo Cambio y Democracia. Se han empezado a hacer ya especulaciones en torno al futuro del partido político una vez que ha muerto el gran líder. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? ¿No hay perspectiva para Pueblo Cambio y Democracia sin Roldós? Yo pienso que al contrario hay una gran perspectiva, porque si antes sentíamos vivo y palpitante su presencia en cada instante, físicamente, materialmente, concretamente, ahora las sentimos mucho más hondo, porque las sentimos en el espíritu, las vamos a sentir en el corazón. Y yo pienso que entre los dos elementos que componen el ser humano, entre cuerpo y espíritu, el espíritu es definitivamente mucho más alto y mucho más relevante. En estos instantes nosotros sentimos que el espíritu de Jaime Roldós está con nosotros. Y ese espíritu que quiso que este partido salga adelante y sea un partido poderoso y demócrata por excelencia, no puede jamás caer en el vacío. De allí que hemos hecho un juramento muy firme, muy severo y muy reflexivo quienes hacemos el Comando Nacional de Pueblo Cambio y Democracia, de fortalecer nuestros cuadros, de mejorar nuestras conductas y nuestros intelectos para hacer realmente de este partido algo de lo cual el Ecuador se siente orgulloso y su pueblo alguna vez reciba sus dividendos. ¿De alguna manera considera usted que el presidente Roldós es ahora ya un mártir de la democracia por la circunstancia en la que se produjo el accidente? Es decir, que era un hombre preocupado de estarse trasladando al margen de cualquier riesgo a todos los sectores del país a donde fuera necesaria su presencia. Si por mártir entendemos aquel que entrega su vida por un ideal y no le importa correr los riesgos y los sacrificios que ello implica, obviamente Jaime fue un mártir de la democracia, un mártir yo diría también del constitucionalismo, un mártir de sus ideas, de sus principios y de sus aspiraciones en beneficio del pueblo ecuatoriano. Claro que sí, es un mártir. Y usted que acaba de tener ese problema tan serio de la huelga nacional, ¿cómo ve la circunstancia que se presenta ahora frente a la posibilidad de una tregua política de la cual quizá explícitamente habló el vicepresidente, ahora presidente de la República, Osvaldo Hurtado, ayer en la cadena de radio y televisión? La tregua no solamente debe ser política, sino en todos los sectores del país. Y pienso que buena parte, si no todos los sectores del sindicalismo ecuatoriano, están conscientes de que el momento aciago y crucial por el que vive el país amerita una profunda reflexión y un análisis de todos los acontecimientos pasados y un enfoque mucho más realista y práctico para el futuro. De allí que en mis conversaciones o al haber recibido el pésame de algunos de los más altos dirigentes sindicales, entre ellos Luis Valdivieso, alto ejecutivo dirigente de la CTE, he encontrado en ellos una muy adecuada respuesta. Primeramente, consideran que es su deber, como organizaciones clasistas, contribuir a fortalecer la democracia ecuatoriana y de hacer todo lo que esté a su alcance para que esta democracia no sufra el menor descalabro y se mantengan los postulados de la Constitución. El equilibrio de poder entre democracia popular y pueblo, cambio y democracia, ¿se verá sustancialmente alterado como consecuencia del fallecimiento del presidente Roldós? Habida cuenta, por supuesto, de que últimamente se han presentado ciertos problemas, sobre todo luego de la convención última de este partido, que es coaligado con el suyo, en la gestión de gobierno. Nosotros quienes estuvimos muy cerca de Jaime Roldós como miembros del Pueblo Cambio y Democracia, creemos en la sinceridad de las expresiones del presidente Osvaldo Hurtado, que nos ha dicho con toda claridad que necesita del apoyo y el sostén de ambos grupos, de ambos movimientos políticos, para hacer realidad el plan de gobierno que significó la plataforma electoral y de lucha del binomio Roldós Hurtado. Simplemente Jaime ha desaparecido del escenario físico del país, pero sus ideas, sus programas, sus pensamientos alientan con toda claridad y pienso que lo hacen con toda propiedad también en el pensamiento de Osvaldo Hurtado. De allí que no hablemos de equilibrio, desequilibrio, sino de una total comunidad en estos instantes y de una perfecta identificación de todos quienes hacemos Pueblo y Cambio y Democracia, respaldando y sosteniendo al actual presidente de la República en todo lo que sea cumplimiento de los fines y objetivos programáticos de la plataforma o del binomio Roldós Hurtado. En otros términos, en el corto plazo no se van a producir cambios importantes en el gabinete o en las altas esferas del gobierno. ¿Así entendemos sus palabras? Así hemos entendido nosotros las expresiones del señor presidente, el doctor Osvaldo Hurtado. Correcto, muy amable por conversar con nosotros, ministro. Gracias. Alfonso. Amigos televidentes, en pocos minutos más arribará el avión que trae los restos del abogado Jaime Roldós Aguilera, presidente de la República, fallecido en acto de servicio a la patria el día de ayer. Amigos, son pocos los minutos que quedan para recibir al avión Hércules. Tenemos entendido que el Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas es la unidad encargada de traer los restos del abogado Jaime Roldós Aguilera y de su esposa, doña Marta Bucaram de Roldós. Ya ustedes han visto la cantidad de personalidades que se han hecho presentes en estas pistas para dar sus manifestaciones de solidaridad con la familia del presidente Roldós y con los miembros de su gabinete, sus amigos, sus allegados, en definitiva, sus compañeros de tarea. El presidente Roldós asumió el poder el 10 de agosto de 1979 con la convicción de que iniciaba una era nueva en nuestro país una era consecuencia de un cambio social que él pregonó a todo pecho, a todo lo largo de su campaña y a todo lo largo del ejercicio de su gobierno. El presidente Roldós dejó un mensaje a la nueva generación y es nuestra obligación recoger, en cuanto nos concierne como miembros de esta nueva generación, recoger los ideales manifestados por él como verdaderos conductores y protagonistas de un proceso que tiene que ser primero que nada estabilizador en cuanto a los valores más profundos de la sociedad y de la democracia, que es lo que ahora nos interesa conservar. Todos los entrevistados, porque ustedes lo que más han escuchado en las últimas horas, entre ayer y hoy, ha sido entrevistas, y todos alientan esperanzas respecto al futuro. Nosotros participamos también de esas ideas. Allá, amigos televidentes, se divisa ya el avión tan esperado que trae los restos del presidente de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera. Con la toma abierta de nuestra cámara, quizá ya ustedes puedan captar allá dos luces que muestran al avión que se está acercando y deberá aparcar aquí detrás de los miembros de la Marina Nacional que han establecido una barrera. El avión está llegando. Aquí está Augusto Alvarado García, amigo nuestro y amigo del presidente fallecido. Sus impresiones en este momento. En primer lugar, quisiera decir que el señor presidente de la República actual no está presente por cuanto está concurriendo al sepelio del señor ministro de Defensa y de las otras personas que cayeron en esa misión que fracasó el día de ayer. Pero si se lograba desocupar en una hora oportuna, estaría esta misma noche, o si no, mañana en la mañana. En todo caso, el presidente Hurtado participará de los actos finales en memoria del presidente Roldós. Así es, así es. Es su voluntad personal. Es su voluntad y me manifiesto que le exprese eso a la prensa. Una inquietud, Alfonso, para el secretario nacional de Información Pública. Quisiéramos conocer qué detalles o pormenores conoce sobre la llegada o venida de mandatarios de otros países hermanos. Las cosas cambiaron un tanto porque primero se pensaba un ceremonial que duraba hasta el día miércoles, pero a pedido de la familia del presidente Roldós se ha cortado todos los programas y el entierro es mañana. Parece con todo que el señor presidente de Colombia ha confirmado su presencia, el presidente Aristides Royo, pero se va a confirmar todo esto esta tarde por Cancillería. ¿Y para un acto especial que se realizará en lo posterior, tal vez? No, estarían presentes pues, en la ceremonia, vendrían mañana a la mañana ya acá a Guayaquil. Exclusivamente a Guayaquil. Muchas gracias, abogado. En este momento está llegando ya el avión y, amigos televidentes, en pocos instantes más ustedes van a ver lo que todos quieren ver: el féretro o los féretros del presidente Jaime Roldós y de su esposa volviendo a tierra guayaquileña. Es el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el mismo avión que trajo los restos de los fallecidos en la tragedia aérea de ayer, desde Machala hacia la ciudad de Quito y ahora hacia la ciudad de Guayaquil. En estos momentos todo el público que se encuentra congregado en la base aérea de la segunda zona trata de acercarse lo más que puede hacia el lugar en donde está haciendo su aterrizaje el Hércules de la Fuerza Aérea que trae los restos del presidente Jaime Roldós y su esposa. Una guardia militar y una corte de honor esperan en estos momentos que bajen los féretros. Las principales autoridades reunidas forman una primera fila cerca del avión, esperando en estos instantes que apague sus motores, como efectivamente en estos momentos lo acaba de hacer. Prácticamente es estático en cuanto a lo que se espera. visiblemente emocionado, espera que bajen los restos del fallecido mandatario y de la abogada Marta Bucaram de Roldós, sucesos que han enlutado al país y al mundo. Este avión de la FAE fue el mismo que transportó los restos de las víctimas del accidente registrado ayer de Machala hacia la capital de la República. En cuanto al programa oficial que existe para velar los restos del primer mandatario y de su esposa, se encuentran honores aquí a la llegada. Luego pasarán estos restos a la catedral, en donde se realizarán honras fúnebres y una ceremonia religiosa especial como homenaje póstumo a Jaime Roldós Aguilera y su esposa. Durante toda la noche permanecerán allí los restos. Hacia las 11 de la mañana, de mañana 26 de mayo, se realizará el último homenaje póstumo para Jaime Roldós Aguilera y Marta Bucaram de Roldós. En estos momentos, el público visiblemente congregado hacia donde se encuentra el avión Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Realmente son escenas conmovedoras y que llenan de dolor al pueblo por haber perdido a su presidente. Autoridades civiles, militares y eclesiásticas se encuentran presentes en este momento trascendental para la historia del país y que, por cierto, reviste dolor y angustia. En unos momentos más, el avión Hércules habrá cesado completamente sus motores. A ver, Marisabel, vamos caminando hacia adelante para poder ofrecerles a ustedes una mejor información de lo que está ocurriendo en este momento. Parece que hay gente que se ha metido a la pista por el sector oeste del terminal aéreo Simón Bolívar. Lo podemos observar claramente. No podemos precisar en este momento si se encuentran ya bajo control policial, pero podemos ver que hay elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que se están trasladando para tratar de contener a esta marejada humana, que al parecer se ha detenido, ha sido detenida ya, sobre el borde mismo de la pista. La verdad es que hay tantas personas que han querido participar de este acto. Las calles de Guayaquil, sobre todo las vías que conducen al aeropuerto, están atestadas de gente, y esta gente no ha podido resistir la tentación de cruzar las barreras de seguridad y ha penetrado en los terrenos aledaños al aeropuerto y en la propia pista. Mientras tanto, acá, en el avión Hércules, vemos una escena desgarradora para todos los guayaquileños, porque están viendo retornar a un guayaquileño que asumió la primera magistratura, que murió joven, que interrumpió su vida de servicio a la patria en un acto trágico hasta ahora muy difícil de comprender y peor de aceptar. Atención, atención amigos televidentes, vamos a continuar informando y esperamos que nuestras cámaras estén captando con la debida claridad lo que ocurre allá en el Hércules, pese a que se encuentra a una distancia relativamente considerable. Desde Coavisa, Canal 2 de televisión, desde la base aérea Simón Bolívar de esta ciudad, sede del comando de la segunda zona aérea. Y aquí tenemos, bajando del Hércules, en brazos de los granaderos de la Guardia Presidencial, los féretros que conducen los cadáveres del presidente de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera, y de su esposa, doña Marta Bucaram de Roldós. Sin lugar a dudas, de todo este largo cortejo que viene desde un sitio fronterizo en que se produce el accidente, este es el momento crítico y el momento culminante para los guayaquileños que están viendo a un presidente guayaquileño retornar a la ciudad de Guayaquil. retornar para descansar siempre en ella. Sin lugar a dudas, Guayaquil no podrá borrar de su memoria al presidente Jaime Roldós Aguilera. La Asociación Nacional de Canales de Televisión está llevando a ustedes las imágenes de este acto doloroso que ya representa los puntos culminantes de una tragedia que ha conmovido a todo el país. Mañana se efectuarán los funerales en la ciudad de Guayaquil. El presidente recibirá sepultura junto a su esposa en la misma tierra que lo vio nacer. La Asociación Nacional de Canales de Televisión está transmitiendo para todo el país. Hemos tomado la posta acá en Guayaquil para continuar ofreciendo este servicio informativo emergente, extraordinario, que se ha producido desde el día de ayer, desde el momento mismo en que se conoció que había ocurrido el accidente aéreo que cobró 9 vidas, 9 valiosas vidas, incluida la del primer ciudadano de la República. No todos han podido llegar tan cerca, pero las imágenes de la televisión llegan a todos los hogares ecuatorianos y todos los ecuatorianos a su vez podemos participar de este acto que básicamente es un acto de solidaridad humana. Es una forma de estar presentes, amigos televidentes, y en medio de las circunstancias especiales que vivimos, la Asociación Nacional de Canales de Televisión se siente satisfecha de poder ofrecer este servicio informativo que llega a todos los rincones de la patria a través de las distintas estaciones televisoras que sirven en nuestro país. Los cadetes de la Escuela Naval hacen guardia de honor. Es la juventud frente a alguien que fue símbolo de juventud, Jaime Roldós Aguilera. Es un momento de gran solemnidad. En cierto modo es un acto de justicia. Todos tienen las expresiones severas y de tremendo dolor que se dan en estos momentos. El tricolor nacional cubre los féretros. Pronunciada por el presidente Roldós el 16 de julio de 1978, cuando ganó la primera vuelta electoral como un primer escalón hacia la presidencia de la República. El presidente Roldós dijo entonces: es la hora de la humildad. Y ahora que vemos sus restos bajando a tierra, ahora que vemos que en definitiva el hombre es transitorio frente a las leyes universales, tenemos que concluir que la humildad es uno de los grandes valores que precisamente vale tenerlo en cuenta en los momentos de triunfo, sobre todo. El presidente Roldós dijo entonces: es la hora de la humildad. Comprendió que su trascendencia de hombre es limitada y allí está, como un hecho dolorosamente consumado, frente a nosotros, sus restos de ser humano, pero sus ideas, la perspectiva de su personalidad, las perspectivas de su personalidad, su proyección histórica, lograron determinar que el abogado Jaime Roldós Aguilera tiene un sitio en la historia de la patria. Los hechos lo están confirmando y en la medida que pase el tiempo, esto se irá ratificando cada vez más. Las personas que están en primer plano son todos rostros conocidos de personas allegadas al presidente Roldós, Efrén Baquerizo, Guido Chiriboga, personas que estuvieron junto a él en todos los momentos de su carrera política como amigos y como compañeros de ideales. Pese a que el protocolo y la jerarquía del presidente de la República consigna especiales características a ceremonias como esta, Queda en claro el deseo de la familia manifestado en términos muy precisos, que estos funerales sean lo más cortos, lo más rápidos, los más sobrios, los más sencillos. En vehículos que han sido especialmente arreglados, los dos féretros serán llevados inmediatamente a la iglesia catedral de la ciudad de Guayaquil para recibir velación y, por supuesto, el homenaje del pueblo guayaquileño. Es la Asociación Nacional de Canales de Televisión desde la ciudad de Guayaquil, desde la base aérea Simón Bolívar. Pasan los vehículos que conducen los cofres mortuorios, donde reposan los restos del presidente de la República y de su esposa. Son vehículos de las Fuerzas Armadas que llevan una guardia de honor, los granaderos de Tarqui, que conforman la guardia presidencial, llegando, acompañando al que fue primer mandatario de la nación hasta su última morada. Posteriormente se efectuará un acto religioso en la iglesia catedral, donde el presidente Roldós y su esposa recibirán los últimos actos de solidaridad del pueblo guayaquileño. Desde luego, también estaremos llevando imágenes de esta jornada dolorosa. Alfonso Álava, viejo compañero en tareas periodísticas, está con nosotros también para continuar informando. Más información respecto del recorrido que va a seguir. canales de televisión del Ecuador, llevando este servicio informativo a todos los rincones del país. Desde hace 48 horas, perdón, podría ser 24 horas, algo más, que estamos cubriendo este servicio informativo. Y en Machala, en Quito, en Guayaquil, en otras partes de la cámara de televisión, dispuesta a difundir con imágenes la información esencial de este suceso que conmueve a toda la nación. En la entrada, en la vía de acceso hacia la base aérea, miles de personas ciertamente se han congregado, han llegado hasta el último lugar donde la Guardia, la Fuerza de Seguridad les ha permitido, y hace poco rato vimos que inclusive trataron de penetrar en la pista. Es una manifestación de buena fe, de corazón, del pueblo guayaquileño que quiere estar presente en esta hora de supremo dolor que vive el país, la familia del presidente Roldós y en definitiva todos los ecuatorianos. Vamos a ver, vamos a llevar nuestras imágenes hasta donde puedan nuestras cámaras captar el último paso del cortejo fúnebre. Va cayendo la tarde, son las 6:18 p.m. Es una tarde triste como fue la de ayer. La de ayer quizá más dramática, más impactante, porque los ecuatorianos recibimos una noticia difícil de aceptar. No terminamos de aceptarla, ciertamente. Y no es que pretendamos exagerar la trascendencia de este suceso, la importancia que tiene y la huella que deja en el corazón de los ecuatorianos. No, definitivamente, el presidente Jaime Roldós, por encima de sus aciertos y de sus errores de ser humano, de dirigente político y de gobernante, nos deja el recuerdo de un hombre idealista, de un hombre lleno de fe en el porvenir de la patria, de un legítimo patriota que buscó por todas las formas imponer un nuevo estilo de gobernar, desterrar viejos